Welcome to Spanish class for beginner. This beginner Spanish course will be available free here on YouTube channel SplashLearn Learn and will provide you with all of the information you need to learn Spanish from beginner to advanced level even if you don't live in a Spanish speaking country. This is the seventh lesson in our beginner level Spanish course, looking at vocabulary and phrases useful for ordering and paying for food and drink in a Spanish restaurant. In our previous lesson, we focused on the Spanish verb quiero and practiced using it with some common drinks vocabulary, including coffee, tea, beer, and wine. In this Spanish lesson 7, we are going to continue using quiero. We will also see how to understand prices and learn phrases that will enable you to say what you want for first course, second course, and dessert. Now let's take a look at some vocabulary frequently used in Spanish restaurants. Before getting to the vocabulary, let's remember in lesson 6, we discussed el and la, which both mean the in Spanish. El is used with masculine nouns or things, and la is used with feminine nouns or things. Every Spanish noun is either masculine or feminine, and it is important to be aware of the gender of each noun you are using, as other elements of your sentence will need to be altered according to this. And below are 12 vocabulary words from lesson 7 today Restaurante, Restaurante, Mesa, Mesa, Silla, Silla, Menu, Menu, Primer Plato, Primer Plato, Segundo Plato, Segundo Plato, Postre. Postre. Cuenta. Cuenta. Camarero. Camarero. Camarera. Camarera. Por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Next, we will learn together some commonly used phrases in Spanish restaurants. When you enter a Spanish speaking restaurant, you can use the greetings we learned in Spanish Lesson 1 and say, for example, Hola, buenas tardes. You might then want to say that you want a table for a certain number of people. We can ask for this using e el verbo querer and the numbers we learned in Spanish Lesson 3. For example, Quiero una mesa para cuatro personas. If you want to ask the waiter or waitress for a menu, you can say, El menu, por favor. To order your food, you can use querer again and say, for example, De primero quiero. De segundo quiero. De postre quiero. Once you have finished eating, you can ask for the bill like this. La cuenta, por favor. Finally, we will learn about prices in Spanish. Let's take a look at prices in Spanish. Spain uses the euro, euros and cents. Here are some examples of prices in Spanish. Cinco euros. Dos euros con noventa y nueve céntimos. Diez euros con cincuenta céntimos. You don't have to say euros and céntimos. You can just say. Dos con noventa y nueve. Diez con cincuenta. Now it's time to practice. On the first time, listen and look at the text Restaurante, Restaurante, Mesa, Mesa, Silla, Silla, Menu, Menu, Primer Plato. Primer plato. Segundo plato. Segundo plato. Postre. Postre. Cuenta. Cuenta. Camarero. Camarero. Camarera. Camarera. Por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Quiero una mesa para cuatro personas. Quiero una mesa para cuatro personas. El menú, por favor. El menú, por favor. De primero quiero. De primero quiero. De segundo quiero. De segundo quiero. De postre quiero. De postre quiero. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Cinco euros. Cinco euros. Dos euros con noventa y nueve céntimos. Dos euros con noventa y nueve céntimos. 10 euros con 50 céntimos. 10 euros con 50 céntimos. 2,99. 2,99. 10,50. 10,50. On the second time, listen and think about the meaning of the phrase mentioned. Restaurante. Restaurante Mesa Mesa Silla Silla Menú Menú Primer Plato Primer Plato Segundo Plato Segundo Plato Postre Postre Cuenta Cuenta Camarero Camarero Camarera. Camarera. Por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Quiero una mesa para cuatro personas. Quiero una mesa para cuatro personas. El menú, por favor. El menú, por favor. De primero quiero. De primero quiero. De segundo quiero. De segundo quiero. De postre quiero. De postre quiero. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Cinco euros. Cinco euros. Dos euros con noventa y nueve céntimos. Dos euros con noventa y nueve céntimos. Diez euros con cincuenta céntimos. Diez euros con cincuenta céntimos dos con noventa y nueve dos con noventa y nueve diez con cincuenta diez con cincuenta On the third time, repeat after the speaker. Restaurante restaurante mesa mesa silla silla menú menú Primer plato. Primer plato. Segundo plato. Segundo plato. Postre. Postre. Cuenta. Cuenta. Camarero. Camarero. Camarera. Camarera. Por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Quiero una mesa para cuatro personas. Quiero una mesa para cuatro personas. El menú, por favor. El menú, por favor. De primero quiero. De primero quiero. De segundo quiero. De segundo quiero. De postre quiero. De postre quiero. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor cinco euros cinco euros dos euros con noventa y nueve céntimos dos euros con noventa y nueve céntimos diez euros con cincuenta céntimos diez euros con cincuenta céntimos dos con noventa y nueve dos con noventa y nueve diez con cincuenta diez con cincuenta that is all for this lesson about ordering and paying for food and drink in a spanish restaurant if you are new to this course we recommend that you go back and review our previous lessons starting with spanish lesson 1 meeting and greeting and if you are unsure of anything related to the lessons please do leave us your questions in the comments section below see you in the lesson 8 goodbye